समापन दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर Todos ustedes que están con nosotros ahora mismo, por favor, reciten esto después de mí.

राय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भा शम्भ ईश्वराय कालकालकालेश्वराय आदाल, शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो

शम्भ शम्भ

शम्भ शम्भ Siéntate con la cara ligeramente elevada y mantén un ligero enfoque entre tus cejas. Por favor, abre tus ojos. Si supiera que un virus se pudiera convertir en una fuente de tanta sensatez y conciencia, les habría dado uno hace mucho tiempo. Porque estoy perdiendo mi tiempo tratando de enseñarte muchas prácticas para hacerte consciente, para hacerte sensato, cuántas cosas. Oh, no sabía que un virus podía hacer esto. Bueno. Esto no es cuestión de risa, pero. Si pierdes tu risa, el virus no se irá. Si te vuelves fatalmente serio, estarás muerto antes de que mueras. Así que es en tiempos como este, es en tiempos como este, cuando pensamos que estamos en una crisis, o cuando vemos venir una crisis, o hay una posible crisis. Aún no ha sucedido. En este país puede suceder en cualquier momento. Desafortunadamente a algunos países ya les ha tocado. Es en estos tiempos que qué clase de ser humano eres importa. Importa todo el tiempo. Pero en tiempos normales. Toda clase de cosas pequeñas escaparán. Pueden pretender, pero es cuando la crisis te golpea que qué clase de ser humano eres se vuelve la cosa más valiosa. Así que ahora mismo, este virus, bueno, creo que todos ustedes ya han leído y escuchado lo suficiente sobre él. No entraré en detalles y la naturaleza de lo que es. Pero el aspecto más significativo de esto para nosotros es. Es que esto no lo está portando un mosquito o un ratón o otra criatura. Esto lo estamos portando nosotros. Nosotros somos los portadores. Bueno, este es el problema. Y esto también es una ventaja muy grande. Porque somos seres humanos. Ahora mismo tenemos que decidir, ¿somos seres humanos o somos criaturas humanas? Si somos seres humanos, deberíamos saber cómo estar. Si sabemos cómo estar, seguir las reglas simples de no transmitirlo a la siguiente persona y la siguiente persona. Es muy posible. Si ustedes son criaturas humanas, de cualquier forma se amontonarán unos sobre otros y lo harán un proceso universal. Tal vez ustedes son los agentes del virus. Lo son. No estoy bromeando. Ustedes son los agentes que lo cargan. Ahora mismo, mientras estamos sentados aquí, y muchos de ustedes donde quiera que estén, muchos de nosotros ahora mismo puede que seamos los cargadores asintomáticos del virus. En muchos de nosotros puede que nunca se muestren síntomas. En algunos de nosotros puede que muestre síntomas leves. En algunos de nosotros puede mostrar síntomas severos. Puede que alguno de nosotros se vaya. Pero en la mayoría de nosotros puede que no muestre síntoma alguno y que simplemente pase a través de nosotros. Pero podemos estar contagiándoselo a alguien más cuya vida pueda estar en riesgo. Alguien que es mucho más vulnerable que nosotros. Así que por eso... Ahora es el momento. ¿Qué clase de ser humano eres? En primer lugar, ¿eres apto para ser llamado un ser o solo eres una criatura? ¿Una criatura de compulsiones o eres un ser consciente? Si eres un ser, lo más fundamental es saber cómo ser. Si sabes cómo ser, entonces las interacciones sociales son solo por elección. Si no es necesario... Puedes estar por ti mismo y este es un gran momento. Sin hacer nada, puedes sentirte increíblemente satisfecho de que has hecho algo maravilloso por el mundo. ¿Qué tal eso? Nunca antes habías tenido esta oportunidad. Te he estado hablando por muchos, muchos años cómo hacer nada. Tuve que inventar varios dispositivos, enseñanzas, métodos para hacer que te sentaras por unos cuantos minutos haciendo nada. Pero ahora tienes esto, que al hacer nada estás haciendo un gran servicio al mundo, sirviendo a la nación, sirviendo a la población, a la humanidad. Solo hacer nada, no obtendrás otra oportunidad como esta. Debes hacer uso máximo de esto. No, no la gente en el centro de yoga, tengo trabajo para ustedes. Porque en estas 25 o 26 aldeas que están alrededor de nosotros hay casi un cuarto de millones de personas. Estas personas tal vez no sepan cómo arreglárselas en caso de que entre. Aún no ha entrado en la India rural, así que este es el momento para que nosotros salgamos y los eduquemos. En caso de que entre a la India rural, ¿cómo manejarlo? Definitivamente en el sur de la India no ha entrado a las poblaciones rurales, pero en los siguientes tres a siete días queremos asegurarnos que todos en las aldeas sean conscientes de cómo deben de lidiar con esto, cómo deben mantener la distancia social y la distancia personal entre las personas que vienen en alojamientos tan estrechos. Así que saldremos y haremos algo de trabajo. Oh, el virus, virus, virus. ¿Cómo puedo hacer algo? Construyamos una muralla alrededor del centro de yoga y vivamos aquí. No, no, ese no es el tipo de persona que somos. Hola. Ese no es el tipo de personas que somos. Si es necesario saldremos y haremos cualquier cosa que tengamos que hacer. Mm, está ampliamente establecido en el mundo que en su mayoría, no absolutamente, pero en gran medida, es gente mayor a partir de los 60 años, quienes son en gran medida vulnerables, aquellos que estén usando cualquier tipo de inmuno modulares debido a condiciones médicas, aquellos que están usando anticoagulantes, aquellos que hayan pasado por cualquier trasplante de órganos. Esta es la población que es muy vulnerable y los infantes menores de un año. Es asunto nuestro asegurarnos de que esa población esté bien protegida entre nosotros. Quiero que tomes este compromiso que nos aseguraremos en los próximos 12 meses porque estamos pensando en un tiempo de 12 meses en el que este virus juegue de su drama. En estos 12 meses nadie en nuestras familias, nadie en el centro de yoga, la gente que está alrededor de nosotros que están en este grupo vulnerable de edad o condición. no habrá ni una sola fatalidad. Tenemos que tomar este compromiso y asegurarnos que suceda. Así que queremos a través de una planeación esta noche sobre qué debemos hacer y cómo debemos de tener cuidado, cuáles son los arreglos y ajustes que tenemos que hacer para asegurarnos que esta población esté segura aquellos que están en el grupo de edad más jóvenes, aquellos de ustedes que falsamente se dicen jóvenes, actuaremos según su afirmación, porque es una autodeclaración, ¿saben? Es una autodeclaración. Así que si tienes 60 años pero dices que tienes 30, tomamos tu palabra. Ahora haremos unos arreglos para asegurarnos que, que la población vulnerable esté bien protegida. Eso es lo más importante. La gente joven pasará por algunos síntomas menores o quizás síntomas un poco más severos, pero fácilmente se pueden recuperar con atención médica inmediata. Cuando digo atención médica inmediata, generalmente si estás infectado con el virus, los primeros tres a cuatro días no hay nada. En el cuarto o quinto día puede que tengas una fiebre ligera. Esta fiebre ligera no puede ser ignorada ahora mismo y al sexto, séptimo día puedes empezar a toser ligeramente. Bueno, al noventa, décimo día puedes estar manifestando neumonía en tus pulmones o peor, una fibrosis. Pero en el momento en que te dé una fiebre ligera y lo notes, inmediatamente te pones en un tratamiento. Si estás en el grupo de edad entre 1 a 60, muy fácilmente, 99% del tiempo te recuperas. 99% del tiempo. Con toda la sádana y con una cierta cantidad de cuidado que van nuestras vidas en términos de cómo comemos y cómo vivimos, definitivamente nuestros sistemas inmunes son mejores que los de mucha gente que vive en la ciudad. Así que debemos de ser capaces de atravesar esto sin esfuerzo. Pero tienes que entender que no hay ninguna lección sobre a quién le va a tocar el virus y quién no le va a tocar. Entre 12 a 18 meses, literalmente todos en este planeta lo van a tener. La pregunta es solo si le permitiremos ser una calamidad mayor o la pasaremos como una simple gripe. Esto depende en varias cosas que hagamos. Daremos recomendaciones en los próximos días sobre exactamente qué debes hacer en tu día a día, incluso si te da el virus, cómo lidiar con él, pero... La parte más vulnerable de la población es la que debemos proteger. Eso es lo más importante por hacer ahora mismo. Así que nos vamos a dirigir en esta dirección. No hay necesidad de pánico. Lo que es necesario son precauciones, no pánico. Sobre todo, hay datos sustanciales para demostrar que si una persona es exuberante, alegre y maravillosa, su sistema inmune siempre está funcionando a un nivel mejor de protección que de aquellos que están deprimidos y preocupados por algo. He estado queriendo poner una cara deprimida, pero mi cara no está cooperando. Creo que lo lograré la próxima semana. Porque debes de ponerte serio como muerto. Si sí, la situación es seria, la situación es seria, entendamos esto. La situación es seria. Tú no tienes que volverte serio. Eso es lo importante. No soy serio. ¿Eso quiere decir que soy frívolo? No. Solo voy a ser alegre, responsable, sensible. Eso es lo que vas a hacer. Hola. Un ser humano alegre, responsable y sensible puede lidiar con las situaciones mucho mejor que aquellos que son fatalmente serios, sobre todo. Especialmente si estás en pánico, te paralizas. El pánico es parálisis. Te quedas paralizado y crees que puedes manejar la situación mejor. No hay tal cosa. Es muy importante que todas tus facultades estén en su lugar, tu cuerpo y tu mente funcionen y respondan de acuerdo a lo que se necesita de la manera en que se necesita. Esto es lo más importante. Así que crearemos una cierta situación en el centro de yoga para mantenerte alerta y sé que mucha gente está preocupada por esto, pero con los chequeos apropiados invitaremos a otros meditadores voluntarios para que vengan aquí a vivir 15 días o un mes para que ellos también puedan pasar este tiempo en el lugar más seguro posible. Nos aseguraremos que este sea uno de los lugares más seguros para que la gente se quede. Así que aquellos de ustedes que están afuera pensando en venir aquí inmediatamente mañana por la mañana, los pondremos a través de un cierto periodo de cuarentena. Pero haremos que la cuarentena también sea un poco divertida. La cuarentena no significa sentarte deprimido en una cama de hospital. La cuarentena simplemente significa para asegurarnos que no lo portes y lo transmitas a alguien más. Si tú lo tienes, vamos a ocuparnos de esto en este cuerpo y no darlo a uno más y uno más. Eso es todo lo que es. Y es verdaderamente maravilloso en el país. Sé que el primer ministro hace dos días hizo un llamamiento y la manera en la que la nación ha respondido es espectacular. Ni una sola persona en la calle a través del país. Esto es realmente maravilloso. Si esta cantidad de conciencia y responsabilidad está ahí. En cada nación, si esta responsabilidad y conciencia está ahí y la gente responde de esta manera en todos los países, nos ocuparemos del virus, no hay ningún problema. Pero si nos siguen esto, entonces esto no va a ser un chiste. Si la curva se vuelve muy aguda, si el pico se eleva así, entonces el tipo de calamidad que nos golpeará, algunos científicos y doctores están diciendo que puede acabar con 10% de la población. Nosotros no queremos que suceda eso y así que es muy, muy importante que cada uno de nosotros actúe de manera responsable. En caso de que nos pongamos en contacto con cualquiera que parezca estar enfermo, tal vez no esté enfermo, ¿estás bien? Parecen estar enfermos. Si algo así sucede, inmediatamente vas a la clínica y haz que te revisen. Este tipo de protocolo tenemos que implementar. Quiero que entiendas, esto es a largo tiempo. No se acaba en tres días o siete días o en quince días. Estamos intentando hacerlo en quince días para romper el ciclo y nivelar el esparcimiento. Pero no se va a acabar. La mayoría de los científicos están diciendo que va a durar de 12 a 18 meses antes de que nuestros cuerpos aprendan a tratar el virus. Antes que nada, el virus no te quiere matar. Tienes que entenderlo, eres tú quien muere. Porque el virus, para el virus tú eres el hábitat, eres su hogar, le gusta vivir aquí. Y por supuesto, quieren mudarse a nuevos hogares, expandir su territorio, pero no quieren que mueras, porque si te mueres, el cuerpo se va. Así que no tienen intención de matar, es solo que si tu cuerpo no tiene los necesarios anticuerpos para pelear, si no tienes el sistema inmunológico para defenderte, entonces desafortunadamente mueres. Así que debido a eso, bueno, la fatalidad es lo que nos preocupa ahora mismo. Si solo fuera una gripa, no nos importaría, pero las fatalidades que están ocurriendo a través del mundo, tocando a casi 9.000 personas, creo que ahora mismo, esperan que se vaya a millones a través del mundo. Bueno, las sociedades humanas si se comportan de manera verdaderamente responsables, manteniendo la distancia individual, la distancia social, pero estamos teniendo una fiesta en nuestro cuarto, en nuestra casa. No, esto no es así. La distancia personal tiene que estar allí. Quiero que todos ustedes mantengan esto en el centro de yoga sin importar el trabajo que tengan. Muchos patrones que tenemos los estamos cambiando. Queremos separar la gente lo más posible, lo más importante es que mantengas distancia física entre la gente, especialmente para esa gente que tiene más de 60 años. Eso me incluye a mí. ¿Cuándo tuve un privilegio como este? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Una cosa es fortalecer nuestro sistema. Fortalecer nuestra sadhana, fortalecer nuestro proceso espiritual. Y hay muchas cosas en el centro de yoga que no hemos podido atender simplemente porque hemos estado sobre la marcha los siete días de la semana por los últimos 15 a 20 años, ni un solo día para detenernos y atender a algo. Así que pienso que este es el momento para atender muchas cosas que necesitan atención, pero que no hemos podido atender. Así que hagamos uso de este tiempo. Y. Salgamos de esto como mejores seres humanos. Es muy importante. Y muchas, muchas prácticas simples que siempre te hemos estado diciendo. Te dijimos que así, pero tú te ibas así. ¿Hm? ¿Hola? Toda la gente que me está viendo en los Estados Unidos, aquellos de ustedes que muchas veces me preguntan, Sadguru, ¿dónde está mi abrazo? Busqué pues en mis bolsillos, no estaba ahí. Esto es bueno. No solo por el virus. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque el contacto físico innecesario no es bueno para un buscador espiritual en absoluto. Porque crea cierta atadura, una atadura física que hace que las cosas pequeñas sean innecesariamente difícil. Cosas pequeñas que podrías cruzar fácilmente, una entrada se vuelve una pared en tu experiencia. Una entrada que podrías cruzar fácilmente se vuelve como una gran pared que no puedes cruzar. Así que daremos el protocolo y también empezaremos para todos ustedes que están aquí y que aquellos de ustedes, donde quieran que estén, si dan su nombre y se registran en las próximas 24 horas para Sadhana, haremos Sadhana guiada para ti en cualquier zona horaria que estés. Según ese horario haremos un proceso guiado de Sadhana para ti de manera que sepas cómo conducir el día por ti mismo. Y en la medida posible, a menos que sea absolutamente necesario, mantengámonos fuera de la actividad normal y rompamos el ciclo del virus. No existe para siempre en tu sistema. Se neutraliza si simplemente no lo propagas a otras personas. Al menos esto debemos hacer. Y creo que tenemos un poco de tiempo. Creo que debemos tomar una pregunta. Los pájaros tienen que esperar, porque esta no es una gripe aviar. Este es nuestro asunto, ¿está bien? Namaskaram Sadhguru, hay muchas preguntas que han llegado por las redes sociales. La primera pregunta la hace Kunal. Namaskaram Sadhguru, esta es una situación sin precedentes y nadie tiene idea de nada en este momento no solo en el país, sino alrededor del mundo. ¿Crees que el fin del mundo está cerca? Esto sucedió. Dos sacerdotes cuáqueros estaban parados con un cartel. El fin está cerca. Entonces, un motorista, un hombre manejando un carro, pasó, vio el cartel, sacó la cabeza y les dijo: Ustedes locos religiosos. Y ya sabes todas las demás cosas. Y entonces, después de unos pocos segundos, escucharon el chirrido de llantas y el ruido de un choque. Luego uno de ellos dijo, uno de los cuáqueros dijo, creo que debimos ponerlo solo como no hay puente. Así que solo estamos diciendo, comportense responsablemente, esto pasará. Pero ustedes quieren decir, el final está cerca. No, no, el final no está cerca. La población del mundo no va a ser arrasada. Pero... Para el tiempo en que esto se acabe, como una generación de gente, o bien obtendremos la satisfacción de que manejamos esta crisis bien, o tendremos la vergüenza de agachar nuestras cabezas porque hicimos cosas irresponsables y que costaron muchas vidas valiosas. Esto es seguro que o bien agacharás tu cabeza en vergüenza en 12 meses o... Caminarás con un cierto sentido, determinación y propósito en tu vida, porque como generación de gente navegamos a través de esto con mínima cantidad de daño a la humanidad. Esta única cosa definitivamente estará disponible para ti, o esto o lo otro. Es mi deseo y mi bendición que seamos capaces de mantener nuestras cabezas en alto después de 12 meses. Hagamos que suceda. Dos minutos más. La siguiente pregunta es de Supraya. Namaskaram Sadhguru, mi padre es doctor y tiene 68 años. Entiendo que necesita cumplir con sus deberes, pero como hija, estoy muy asustada por su salud también. Por favor, guíame. ¿Cómo superar este miedo? Mm, ahora mismo ser un doctor es más importante que ser una hija. Así que deja que el deber de los doctores tome preferencia sobre la preocupación de las hijas. Aprecio y valoro la preocupación que tienes, pero es muy importante que todo el mundo se levante a hacer lo que es capaz de hacer. No es que todos los profesionales médicos vayan a verse infectados o perjudicados por esto. Se debe tener suficiente cuidado y el cuidado no solo proviene de los profesionales sino también de los pacientes y otros que vengan. ¿Cómo se comportan y cómo hacen las cosas? Solo por el miedo de que puedo tener una infección, ¿quieres ir y agarrar a tu doctor? Esa no es la manera de hacerlo. Es importante que todo el mundo se comporte responsablemente, especialmente aquellos que están aquí para servirnos. No deberíamos dañar sus vidas. Esta es la responsabilidad de cada ciudadano que no vas a causar infecciones irresponsablemente a los profesionales, médicos, que están allá afuera para servirnos. Y ahora mismo, cuántos doctores tenga, tengas que puede que no sean suficientes, si las cosas se salen un poco de control. Así que cuando este es el caso, salvar y proteger a los doctores es muy importante. Por favor, quien quiera que seas, donde quiera que estés, asegúrate de que su bienestar esté asegurado y que se le brinde el apoyo necesario de cada manera posible. Así que ser un doctor ahora mismo es muy importante. Entonces estaremos contigo otra vez mañana a las seis en punto. Vamos a ver, aparte de responder preguntas, veamos que podamos trazar y publicaremos un horario de Sadhana para cualquiera que lo desee hacer. Creo que es mejor registrarse. ¿Ya existe un método? ¿Para registrarse? De acuerdo. Establecerán un método en las próximas horas y si te registras, tendremos una sadhana guiada para ti. Si te estás sintiendo perdido en casa... ¿Cómo es eso? La gente solía decir hogar, dulce hogar. Ahora cuando les decimos quédense en casa por dos semanas, ustedes dicen que ese es el mayor problema. No sabía que era un lugar tan terrible. Si ha sido un lugar tan terrible, es hora de que lo transformes en un lugar maravilloso. Tienes 15 días. Uh -huh. yoga, 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 svaryaya, bhuta, bhuta, bhuta. श्वर शम्भ शम्भो महा